encontramos por el mercado es cuartel, como pueden ver, ya las ventas las han quitado todas las ventas que había alrededor del mercado es cuartel. Miren cómo ha quedado. Así ha quedado las calles de limpias, de ordenadas, aquí en el mercado, a las orillas del mercado cuartel. Esta es la hora pico, mire, son las 5 de la tarde y mire cómo están las calles de llenas. Es porque hoy es viernes y hoy se iniciaron los juegos y han cerrado muchas calles. Miren cómo está el tráfico. Aquí vamos por el Parque San José, les estoy enseñando cómo se vive aquí, cómo anda la gente esta hora de la tarde aquí por este sector. Muchas calles han cerrado por los juegos, que hay Juegos Olímpicos, que hay en el Estadio Mágico González, por eso el tráfico está bien topado ahora, hoy viernes, vean. Thank you.
para que vean cómo se encuentran las calles. Las están preparando. Estamos cerca del mercado. Del mercado Hula Hula, mire, todas las calles las están reparando, mire. Sin embargo, hay un fuerte caos por los juegos. Hoy hay un fuerte caos en todas las calles. Aquí nos encontramos por el mercado Hula Hula. Vea cómo está la gente. Aquí está un poco tranquilo. Pero si nos metemos ya allá por el mercado del cuartel, eso está lleno. Por el casi llegando al telégrafo de telecomunicaciones. Aquí estamos en la calle Rubén Darío. Mire cómo están las calles. Mire.
centro comercial donde era Simán antes. Aquí estamos en Galería Simán. Centro de Galerías Simán Centro, allá en Vigo. Como pueden ver. Bueno, compré unos limones, miren. Esta me dieron por $1, por $1. 15 limones por $1, miren. Qué barbaridad. Bueno, esta calle es la del, hemos salido a la calle del, la iglesia del Rosario. Esta calle es más amplia, miren. Está todo normal, todo tranquilo está por aquí. Ya ahorita voy rumbo a ver cómo voy para mi casa. Voy rumbo al Parque Libertad porque hoy como no hay combos, hay que subir diferentes contenidos. Así que aquí estamos, andamos por, bueno, ando por el Mercado Sagrado Corazón. Como pueden ver, aquí voy a salir a Catedral. Veamos, aquí les dejo estas imágenes. Y quería otra, pero el otro pueblo yo la había acá.
Y esta calle ya la arreglaron de catedral. Hoy como no hay combos, mire dónde están bailando la gente, mire. Mire. Mire dónde están bailando, mire. Mire. Ay, me taparon, pero ya va a ver quién está bailando ahí, mire. Porque como no hay combos, mire. Están bailando aquí en el parque. Está. Vaya, se dan cuenta que hoy los youtubers tienen que ir a ver qué contenido suben, porque no hay combos. Pero la gente anda viendo dónde saca video, amigo, está bueno. Está bien interesante porque están bailando en otros lugares. Vamos a ver cómo se encuentra el Parque Libertad. Para allá vamos, veamos. Bueno, así se encuentra la Plaza Libertad, miren, sin ningún combo. Ahí pueden ver a esta hora de la tarde, ya casi son las... Ya son las 6. Pero miren, ningún combo. Cuídate, me llega. Está la pitufina, mira. Están vendiendo todavía. Aló, pitufina, aló. ¿Y cuántos días han puesto eso? Creo que mañana sí van a comer. Ah, mañana, hoy sería, solo hoy. Ah, no, hombre. Cochito, ¿cómo? Hey, hoy no hubo nada. No, hoy no me están contando que no hay nada. Sí, no hay nada. Ajá. Yo dije, andas con tu papá. ¿Dónde compraste esto? Dije, decir. Abdal. Bueno, amigos, aquí estamos con la Pipiripau y ella nos va a decir por qué no hay música hoy de los combos. Vamos a ver, ¿y por qué? Sí, es que no hay, porque están... Hicieron de que no podíamos
bailar, vinieron, porque venimos, los compas se fueron. Ajá. Pero por el juego que hay, que dijo de que teníamos que respetar. Por la inauguración. Sí. Ah, vamos por eso. Pero ya mañana sí, ya vamos a estar con todo. Mañana va a estar normal ya. Ah, está bien, está bien. ¿Qué tal? ¿Qué todo bien? Va, eso, bueno, que me llega, me llega. Gracias, oiga, muy amable. Yajaira. ¿Nos puedes explicar por qué no hay baile hoy? ¿Por qué no hubo? Porque la alcaldía nos dijo que no bailara nadie. ¿Por qué? Por los eventos que hay. Ah, por el 23 al 8. ¿Cuánto tiempo no van a bailar? Pues no sabemos todavía. ¿Mañana no saben? No sabemos. Ah, ¿es por la inauguración de los Juegos Olímpicos? ¿Cómo? ¿Y qué puedo, Chele? No está bueno, es que Joselito es enfermo. ¿Cuál? Aquí todos somos amigos. Cuando anda con la doctora aquí, me dan ahí la gran lengua que saca, solo con ella. Y yo no, yo le hablo a toda la gente. Porque uno hay que hablarles a todos. Va a creer. Ahí se puso bravo porque él estaba hablando. ¿Y por qué tú hay combo? ¿Por qué no? No hay combo. Combo hay, pero no quieren tocar. Porque ya mañana creo ya que mañana, pueden. Y, mañana va. Sí, mañana ya pueden. Y bueno, pues así es la diferente. Vino un muchacho de Las Vegas, venía con la esposa a verme a mí. Ah. Ahí me trajo una bendición. Vaya, una cachucha buena. Bien bonita. Bueno, amigos, esas son varias opiniones. Hay varias opiniones que por qué no hay combo, pero ya mañana quizás se van a poner a. Mañana quizás van a volver a la normalidad, pues eso esperamos. Así que gracias por apoyar este canal de Juancito Blog. Suscríbanse, denle like y comparten los videos. Gracias.